date prisa. Ya casi estás. Está ahí mismo. ¿Podrías resucitarlo?
¡Espera, compi! ¡No me mates, mátalo a él! No pensarás aliarte con alguien que te acaba de llamar compi, ¿verdad? ¡Pégale un tiro a ese desgraciado! Antes, pero lo que hacía en una semana si no lo hubiera levantado. ¿Sabías que ese tipo se pasaba todo el rato practicando deporte? ¿De qué iba? Sentirlo.
Más que nadie, pero no puedes negar. Que sí, lo que tú digas. De repente se interrumpe el sonido de una voz lejana que grita de dolor. Liberadme. Bienvenido al Emporio Clerical de Zed. Por el amor de... ¡Ajá! ¡20! ¡Le pegué! ¡Rick, no! Es nuestro único billete de salida. Vale, hablo con la prisionera. Liberadme y os mostraré el camino al torreón de mi padre. Claro, ¿por qué no? ¡De este mundo! ¡Empezando por vosotros! ¡Os dije que teníamos que pegarle! ¡Os lo dije! Sí. Igual debí mencionaros que os he encerrado en la mazmorra para que hicierais justo lo que acabáis de hacer. Pues nada, divertíos mientras la abominación de Billy os mata. No quiero vuestra compasión. Yeah.
el ascensor. ¿De verdad era necesario que matásemos a la hija del brujo? Yo creo que no era tan mala como nos la pintabas. ¿Qué? Anda ya. La hija del brujo era lo peor. Si no llega a ser por esa desgraciada, todo iría bien y no habría muerto nadie. Estoy esperando. Llegado a la torre. Ahora puedo asomarme al balcón para ver cómo os descuartizan entre alaridos de dolor. Caray, Tina, qué desagradable. No culpes al jugador, culpa al juego. Será mejor que os deis prisa. Si no llegáis enseguida, mis hombres entrarán en la celda de vuestra preciosa reina y la matarán. A ver cómo devolvéis la luz al mundo cuando vuestra salvadora no sea más que un montón de cenizas. Oye, oye, ¿no se te ocurrirá matar a la reina sin darnos una oportunidad de salvarla, verdad, niño? Te lo dije. Paso de reglas. ¡Ojo de sapo y cola de tritón! ¡Toma, hostión! ¡Yo te invoco! ¡Aparezco! ¡Soy asombroso! Oh!
¡Nunca podrás detener a Jack el Brujo! ¡Agárrate, tiempo! Eso. Me aburría y he ordenado a mis hombres que liquiden a la reina de todos modos. Ahora mismo la estarán estrangulando. ¡Nos vemos! Mierda, hay que darse prisa. ¡Acepto!
Es un poco tarde para salvar a vuestra reina. Pero bueno, al menos moriréis entre terribles sufrimientos. ¡Helo aquí, el jefe final! ¿Seguro que no preferís esperar a Roland? No podemos esperar a Roland porque vale, está... ¡Vosotros sabréis! ¡A luchar! Oh!
¡Eso es, sí! ¡Eso es, bien! ¡Toma! Suficiente, Tina. Muy bien. Hemos ganado. Y Roland apareció y estaba muy contento y todos vivieron felices y comieron perdices, Fini. ¡Ya vale! Deja de negar lo que Jack le hizo a Roland. ¡Te oigo! Tienes razón, Tina. Bueno, ¿queréis hacer misiones secundarias? Tienes que aceptarlo. Roland está muerto. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Pero esta es mi historia y... ¿Sabes qué? Tienes razón. No tiene por qué irse. No si tú quieres que se quede. Sí, venga, sigue. Quiero saber cómo acaba la historia. Gracias. Cuando el brujo lanzó su letal conjuro contra el desprevenido caballero, fue evidente que solo un milagro podía salvarlo. Por suerte para el caballero... Eso fue exactamente lo que pasó. ¡Eso es! Bueno, ¿qué os ha parecido ese combate? Dadme vuestra opinión. Me gustó la parte en la que lo maté. Sí, ha estado bien. ¿Mordecai? Supongo que no ha estado mal. Pero no olvidéis que la reina sigue encerrada en su celda. Pasad sobre los cadáveres de los infortunados caballeros que han tratado de asesinar a la reina. Advertís que os halláis en el lugar adecuado. Pues ¿quién más sería capaz de devolver la luz a este mundo? ¿Quién si no? La más bella, refinada y grácil reina de la historia. ¡Cemental del culo! Eso es... Vaya... Ay, no sé ni por qué me sorprendo. Es... una... preciosidad. La reina está a salvo. Por fin puede lanzar el mágico hechizo que devolverá la luz al mundo.
Va a necesitar un poco de eridio para cargar su conjuro. Mejor dale un poco. Pues ya está, ¿qué os ha parecido? Ha estado muy bien, Tina. ¡Ya lo creo! Pues oye, ha sido divertido. Tíos, el espía nos ha dado los códigos de acceso de la base lunar de Hyperion. ¿A quién le apetece destruir una estación espacial? ¡A mí, a mí! Y así fue que los buscadores de la cámara y su pequeña amiga psicópata regresaron al yermo adentrándose una vez más en el mundo de sangre y locura del que se habían tomado un breve descanso. Adiós. Y en los días venideros se acordarían de sus amigos caídos, de las aventuras que compartieron, tanto reales como imaginarias. Y recordarían que por muy mal que se pusieran las cosas, nunca estarían solos mientras se tuvieran los unos a los otros. ¡Os quiero, tíos! Es una tontería que chafó el momentazo. Buen trabajo. Habéis derrotado al brujo y devuelto la luz al mundo. Parece que necesitáis un descanso. No os preocupéis por la reina. Ya la llevaré yo a la ciudad. Oh, ¿se ha acabado? ¡Yo quiero más! ¡Para nada! ¡Hay mogollón de misiones secundarias! Y yo tengo todo el tiempo del mundo. Estos son mis productos. A paseo con vos.
¡Baño de sangre! ¡No volverás del sol! ¡Lo hemos espantado! ¡Menos mal! ¡No es un creeper! ¿Qué pasa cuando mezclas a un puñado de enanos alcohólicos con... ¡Si niños, no debéis beber! ¡En una mina! ¡Pilla la barba! ¡Qué olorcillo! Así que necesitamos más barbas. ¡Es la alimaña que mató al jefe! ¡Lo hemos espantado! ¡No es un creeper! Majestuosa que se pueda imaginar. Alforja barbas enanas 9000.
¡Es la alimaña que mató al jefe!
un baño de sangre. Te pincharé con mi vello facial. ¡Quema! ¡Malo, malo, Roberto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
llevas esperando para usar la expresión mágicas entrañas enanas? Varias horas. Huh.
siento el poder. Ahora me siento sabio que te cagas. Ya tengo mi barba mágica, pero a mi varita se le está acabando la magia. Ten, cógela. Necesito que le claves esto a unas cuantas criaturas mágicas y luego te las cargues. El poder mágico de su sangre cargará la varita. Lo primero que necesitamos es sangre de golem para darle estabilidad. Busca un golem mágico. ¡Oye, cabronazo! ¡Ha faltado un escudo! ¡Loco! Si no matas a la araña con una arma eléctrica, la varita no se irá. ¡Amigo! ¡Cámate a este pendejo! Solo falta una carga de magia de orco para darle poder. ¡Por la varita! ¡A por ella!
enojos de humanos. ¡No! ¡Mi barba es más letal que a volver. Es divertido. ¿Se ha ido? ¿Qué? ¡Oh!
Noto la magia corriendo por mis venas y me está volviendo loco. ¡Loco, te digo! ¡Loco! La lección que he aprendido es... la magia mola y debo seguir ejerciéndola. ¡Sígueme! Voy a enseñarte una cosa. Por cierto, gracias por conseguirme esta barba y este bastón tan chulos. Como soy un mago, normalmente es a mí a quien le piden favores. Haz que Boxy se enamore de mí. ¡Quiero poder ilimitado! ¡Deja de llorar y apártate de mi vista, estúpido robot! Resulta agradable que me hagan un favor a mí para variar. Creo que ha llegado la hora de mostrar mi verdadero poder, aprendiz. Voy a invocar a un archidemonio y luego lo destruiré con mi asombrosa magia. Necesito que estés aquí para aplaudirme y decirme cuánto molo. ¿Vale? ¡Truenos y relámpagos! ¡Tocad este altar con vuestro poder! ¡Dioses de la mágica barba! ¡Traedme un demonio para que le dé estopa! ¿Eso es una escoba? Creo que he pipiado el hechizo. ¡Me libraré de ella! ¡Oh, dioses poderosos y temibles! ¡Llevaos esta escoba lo antes posible! ¿Qué? ¡He dicho que os la llevéis! ¡Ay, madre! ¡Ya veo el problema! ¿Podrías ocuparte de estos tíos mientras formulo un contrahechizo? ¡Señores del bello facial, dadme audiencia!
llegado! ¡Acaba con ellos! ¡Acaba con ellos, mi aprendiz! ¡Por fin a salvo! Creo que dejo esto de la magia por un tiempo. ¡Vuelve ya, aprendiz! ¡Soy el mejor invoca escobas en la historia de la escobamancia! ¡Paro!
bien. Thank you.
Suerte en tu misión o en lo que sea. ¿Qué clase de palabra es ese?